Hoy vamos a usar la ciencia para regar las plantas cuando no estamos en casa. Me acabo de mudar y estoy buscando una plantita así para casa bonita. ¿Qué me recomiendas de todo lo que tenéis por aquí? Hombre, para dentro de casa tienes aquí muchas variedades, pero sobre todo lo que son las plantas de flor, las más llamativas, pues el ciclamen, la orquídea, todas estas cosas que son nada más de invierno, ¿sí? Pues esas son muy bonitas y además no te van a dar mucho problema, ¿no? En definitiva. Te iba a preguntar, ¿estos de aquí, por ejemplo, son fáciles de cuidar o...? Sí, estas plantitas aquí son fáciles porque con un simple plato debajo y le pongas con un poco de agua te soluciona un poco el tener que estar muy pendiente de ellas, ¿no? Además son plantas que ahora para invierno, si tienen además, sobre todo estas las orquídeas, un ambiente un poquito húmedo, pues también le funcionan mejor, ¿eh? Los ciclámenes pues te aguantan más cualquier situación de la casa, pero sí que es verdad que las orquídeas pues con un poquito de humedad, un ambiente húmedo sobre todo en el cuarto de baño o a lo mejor en la cocina y tal, pues te funcionan mejor que en el salón o tal. Pero vamos, son plantas que te funcionan muy bien en cualquier parte. Además, has mencionado del plato debajo de la planta, esto sí. Funciona por capilaridad, que nos permite hacer un truco muy sencillo para regar las plantas cuando no estamos en casa. ¿Quieres que hagamos un experimento? Ah, sí, correcto, venga, va. Aquí tenemos todos los ingredientes para este truco casero para vagos, para regar las plantas cuando no estamos en casa. ¿Cómo funciona? Bueno, pues muy sencillo. Mira, dentro de esto pues es un simple plato de plástico o de barro, que son los que habitualmente se ponen en casa, y es tan sencillo como echarle un dedo de agua para que la planta vaya chupando esa agua conforme vaya necesitando, ¿no? Un poquito así. Eso, el agua, la cantidad de agua, dependiendo de los días que vayamos a estar fuera de casa. Uh-huh. Quiere decir que si vamos a estar pues muchos días, pues hombre, habría que llenar el plato prácticamente hasta arriba, ¿no? Si vamos a estar pocos días, pues hombre, con poquita agua. No es muy bueno tener siempre las plantas en agua, ¿eh? Porque a lo mejor se puede pasar demasiada humedad arriba, uh-huh, y la planta se puede perjudicar. Por lo tanto, tienes que tener un poquito en cuenta de echar la cantidad de agua según los días que no vayas a regar, ¿no? En definitiva, ¿eh? Y otro truco sería pues el del truco de la abuela, uh-huh, de poner en un recipiente, sea una botella, un vaso o cualquier recipiente, para un cordón, para que por capilaridad te pase el agua a la maceta. Vale, entonces esto hay que sumergirlo entero en el agua. Exactamente, si contra más sumerjas mejor. Sí, porque se mojará y pesará. Exactamente, sí, ya vale, ya tampoco... Ya, y ahora ponemos el otro extremo en la planta, ¿no? Eso es, ponlo por arriba, porque así, en caso de que escurrirá siempre dentro de la planta, porque si lo pones por debajo de la maceta puede gotear antes y echarte el agua afuera, ¿no? Antes, uh-huh, de eso. Y lo dejamos así conectado. Correcto. Y así ya, y nos vamos de vacaciones. Ya te puedes marchar de vacaciones. Como ya hemos explicado, que podáis dejar las plantas regando mientras no estáis en casa es posible gracias a un fenómeno que se llama capilaridad. Este fenómeno no solo es importante para que podáis regar las plantas, también es muy importante para la vida en la tierra, ya que juega un papel fundamental en que las plantas puedan absorber agua y nutrientes o, por ejemplo, también en nuestro sistema sanguíneo. La capilaridad suele suceder en recipientes o en tubos muy estrechos. Consiste en que un líquido trepa por él como si fuera Spider-Man agarrándose a las paredes. Aquí entran en juego dos fuerzas que se van contrarrestando. Por un lado está la fuerza de cohesión que ocurre entre las moléculas del mismo tipo, entre todas las moléculas de agua. Y por otro están las fuerzas de adhesión que ocurren entre las moléculas de agua y las moléculas de la superficie por la que trepan. Cuando ocurre la capilaridad, simplemente es que las moléculas de agua se van adhiriendo poco a poco a la superficie porque es un tubo muy estrecho, y luego la fuerza de cohesión las mantiene juntas y hace que sigan subiendo.